Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor. Fidelidad por todas las edades.
ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor de la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra, tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria, tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria se oye en su trono.
Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desconcertados sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Marta a Jesús. Yo creo que viviente, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu.
Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Hijo quiso aceptar la hospitalidad que Santa Marta le ofreció en su casa, haz que nosotros, por intercesión de esta santa, estemos siempre dispuestos a servirte en cada uno de nuestros hermanos y así merezcamos ser recibidos por ti en las moradas eternas al final de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta Santa Misa pedimos por José Guzmán, Angélica Caguana y familia en acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe. También pedimos por una edecán de la Eucaristía de esta Basílica, María Cristina González Enríquez, que falleció el jueves 25 de julio y prestó servicio en esta Basílica de Guadalupe por 15 años. Además, pedimos por los bienhechores vivos y difuntos. Celebramos hoy la memoria de Santa Marta. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obras de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte.
Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió: no te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdone su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en tierra de Cam, mil maravillas, y en el agua del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilar. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Hay tres acontecimientos muy importantes antes de este pasaje del Éxodo que hemos escuchado. Primero, la liberación de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel, que fue algo portentoso de parte de Dios. Luego, el paso del Mar Rojo y cómo el Señor liberó de la muerte a los israelitas y a los egipcios, pues acabaron en ese intento de cruzar el Mar Rojo. Y luego la celebración de la alianza en el monte Sinaí, donde el Señor se comprometió a proteger, cuidar al pueblo, llevarlo a la tierra prometida. E Israel se comprometió a observar los mandamientos de Dios, las cláusulas de la alianza. Pero cuando estaba Moisés en el Sinaí para recibir las tablas de la ley, donde venían los mandamientos, el pueblo se desesperó y entonces fabricó ese becerro de oro. Hubo una debilidad muy grande del sacerdote Aarón, que se adaptó a lo que algunos del pueblo le pedían. Y el pueblo de Israel buscaba asimilarse a lo que veía los pueblos de alrededor, cada uno de los cuales tenía su Dios y hacían diversos cultos en honor a él, y esto lo quiso practicar también el pueblo de Israel, no solo aquí, sino en muchos momentos de su existencia. Entonces Moisés se entera y viene primero un momento de enojo muy grande de parte de él. Luego la intercesión a favor de su pueblo, de manera similar a como ayer habíamos escuchado en la lectura del Génesis,
que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, dos ciudades pecadoras. Y después va a venir una consecuencia por esa falta del pueblo de Israel, y va a ser que va a pasar un periodo largo de purificación en el desierto, de tal manera que casi ninguno de los que habían salido de Egipto va a llegar a la tierra prometida, sino otra generación. Esta lectura para nosotros nos debe hacer reflexionar, igual que el pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud de Egipto, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y a la fe que Él nos ha concedido. Hemos visto seguramente muchos signos de la presencia de Dios en nuestra vida, como los vio el pueblo de Israel en el momento del paso del Mar Rojo y en otros momentos de su existencia. También, pues el Señor nos pide que seamos fieles a Él, que cumplamos unos mandamientos, sobre todo que vivamos esa ley del amor que Jesús nos enseñó y que Él practicó hasta el extremo de morir por nosotros en la cruz. Pero a veces el seguir a Cristo presenta de parte nuestra grandes obstáculos, y en lugar de seguirlo a Él con plenitud, vamos cayendo en distintas idolatrías, como las tuvo el pueblo de Israel. A veces nos idolatramos a nosotros mismos y solamente pensamos en nuestro yo y en todo lo que gira alrededor de nosotros. A veces idolatramos a distintas personas, políticos, por ejemplo, deportistas o artistas, etcétera, y pensamos que, en caso de los políticos, pues ellos van a solucionar absolutamente todos los problemas y que pues van a cambiar todo, y esto pues es una falsedad, es un engaño el nosotros pensar que ellos tienen la solución mágica de todas las cosas. A veces caemos en la idolatría de los bienes materiales, pensamos que tener muchos bienes es lo que nos va a dar la felicidad, pero tarde o temprano nos damos cuenta de ese engaño. Hay otras personas que caen en la idolatría del poder, que quieren subir puestos, mandar, estar sobre los demás a como dé lugar. Y eso también es algo que lleva a la persona a alejarse de Dios, porque siempre los extremos llevan a alejarnos de Dios. Otras personas caen en la idolatría del placer, pensando que pues aquí en esta vida debemos de gozar al máximo todas las oportunidades que se nos presentan, y esto a veces pues cae en perjuicio de las personas que, por dejarse llevar por esos placeres, se apartan del camino correcto y caen en vicios y situaciones muy complicadas y muy difícil. Y a veces Dios nos manda periodos de purificación, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero también nos manda personas como
Dios las mandó al pueblo de Israel a lo largo de su historia, no solo Moisés, sino los profetas, los jueces, que cuando el pueblo se desviaba, iban y le recordaban a Israel la obligación de cumplir la alianza, porque eso era una respuesta al amor infinito de Dios. Y así también a nosotros nos manda personas a lo largo de nuestra vida que nos ayudan a rectificar, no solamente acontecimientos que nos purifican, que nos hacen ver en qué camino debemos andar, sino también hay personas que nos ayudan en esto y que Dios las envía para nuestro bien. Hoy celebramos a Santa Marta, hermana de María y Lázaro, amigos de Jesús. Ellos tenían la gracia de tener esta amistad profunda con nuestro Señor. Y hospedaron a Jesús, seguramente en varias ocasiones. Marta era una mujer diligente que buscaba practicar la hospitalidad con nuestro Señor y que todo estuviera bien, y se afanaba constantemente por esto, por atender bien a sus huéspedes. Una mujer activa, con iniciativa, pero también una mujer de fe. Y cuando su hermano Lázaro muere, en esos momentos de angustia muy fuerte para ella, manifiesta su fe en Jesús y primero le dice a Jesús: si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. O sea, fe en el poder de Jesús, confianza en que Él es el Señor del universo y puede hacer muchas cosas. Y Jesús le dice una cosa muy importante: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Marta, ante esto, da una respuesta de fe: yo sé, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Todavía no es la respuesta plena acerca de que Jesús podrá resucitar o no a su hermano, pero sí cree que Él es el Mesías. Y ante esta profesión de fe, Jesús realiza uno de los milagros más portentosos, que es la resurrección de Lázaro. Santa Marta, pues, nos enseña, nos da ejemplo, primero, a cultivar una amistad con Jesús. Segundo, a practicar esa virtud de la hospitalidad, viendo en los demás el rostro de Jesús, porque siempre que hacemos el bien a nuestros hermanos y que brindamos nuestro apoyo, nuestra ayuda, es a Jesús a quien lo hacemos. Tercero, es una mujer que nos enseña que en los momentos difíciles, como la muerte de un ser querido, no desfallecer nuestro amor a Dios, nuestra entrega a Él. Por último, es una mujer que tiene una fe, y ella nos enseña a cuidar esta fe, a practicarla, a alimentarla, no dejar que se apague cuando nosotros nos alejamos de las cosas de Dios, de la oración sobre todo. Puede venir una disminución de la fe, y eso repercute negativamente en todos nosotros. Y luego, pues Marta, así como Marta fue testigo de ese poder de Jesús, de
que Él es el dueño de la vida, así también pidámosle al Señor que tengamos esa confianza de, y esa fe profunda en que Jesús es el dador de vida y que el que cree en Él no morirá para siempre. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos. Y a cada petición vamos a decir: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que desaparezcan del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Pidamos por nuestros hermanos José Guamán, Angélica Caguana y familia en acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Y por la edecán María Cristina, que fue llamada a la presencia de Dios y que sirvió tanto tiempo en la Basílica, en la Eucaristía, llevando, acompañando la Eucaristía los domingos. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones, y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Marta, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, Santa Marta, San Juan Diego, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Las personas que no alcanzaron a comulgar, que estaban aquí, vengan, por favor. Las que se fueron, pasen aquí con el ministro. Oremos, Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Voy a bendecir primero a los niños pequeños, luego bendigo los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes, para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.